grabando. Sí, ¡ey! Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Fer Pastrana, of course, en Twitter. Y esto es el show de mi canal de YouTube, el espacio privado de Ofelia, que obviamente es donde publico todos mis videos y el lugar donde yo me siento a responder todas sus preguntas. Todo lo demás es choro añadido, yo compartiéndoles cosas que sobran de mi vida, cosas que faltan de mi vida, o como se podrán haber dado cuenta, por lo menos las múltiples esquinas de mi casa, porque cada vez me da por mover el pinche set y siempre doy con un lugar diferente y nuevo y lo ilumino diferente. Pero en esa luz los invito a dejar aquí en los comentarios cualquier pregunta acerca del tema trans, LGBT, de lo que quieras saber de mi vida. Recuerdo que hace nada alguien me preguntó acerca de física y esas cosas. Pero bueno, hoy les quiero hablar un poquito acerca de un tema que me saltó esta semana porque se acercó alguien como a contarme su historia con un caso inmenso de tristeza, donde me decía: es que ya tengo 35 años y estoy transicionando. Y mi reacción inmediata fue: güey, me llevas 2 años. A lo cual me recordó un poquito que el tema de cuando sales del closet, cuando aprendes a vivir como eres y cuando encima de eso te hallas o comienzas a trabajar por ti o te das ese cariño, no hay edad. O sea, no es como que ya perdí los años y ahora me voy a tener que chingar y pues me quedan otros 30 adelante. Y la verdad es que los quiero vivir ya en el castigo de que nunca pude hacer mis cosas o algo así. Los invito a que se den una miradita por casos como el de Felicia Garza, que transicionó a los 75 años. Y aún así es una chica guapísima. Es una chica con todo el porte del mundo y además se presenta muy lindo. Y se nota que está viviendo de modos muy felices, aún transicionando en sus 75 años. Y ojo, esto no tiene que ser con no, es que mi transición y demás, ni tampoco mi salida del closet. Esto tiene que ver con el momento con el que canalizas un poquito qué es lo que buscas y dices: lo voy a perseguir. Digo, y no más por dejarlo en dicho, nunca olviden que todo este tema de la transición, las hormonas, las cirugías, todo eso es vanidad. El ser mujer no necesariamente está en que soy mujer porque tomo hormonas, soy mujer porque me maquillo, soy mujer porque me comporto de un modo u otro, ya aprendí a subir la voz, ya aprendí a bajar la voz, ya aprendí a vestirme así. Nada, eso tiene que ver. De hecho, podríamos todos y todas técnicamente vivir con nuestro sentir de qué somos en nuestro género aquí y expresarlo de modos que pueden ser simplemente cotidianos. No hay por qué someterse a ti en 32 mil cambios para decir: ah, es que ahora sí lo eres, porque ser mujer es usar tacones. Y también hay que considerar que esta no es su última transición. La gente siempre cambia. Así seas hombre o mujer cisgénero, a medida que van pasando las cosas en tu vida, vas a encontrar modos de refrescar quién eres, de adoptar un nuevo look. Y como si no fuera suficiente, tu cuerpo solito cambia mes con mes. O sea, crece tu cabello, te vuelves una más viejo, más vieja, cambian facciones y la vida también te pone cambios enfrente. Entonces siempre estamos negociando un poquito con qué es nuestro cuerpo, para dónde vamos y qué viene adelante. Y lo importante es tener ese control de: pues es mi cuerpo y yo hago lo que quiera aquí. Y por consecuencia también estoy en completa libertad de decir: voy a transicionar 3 veces, así me hincha el huevo. Digo, si hay algo que he aprendido a lo largo de estos como años, es que todo aquel que se clava a pensar en lo que sucedió en el pasado está actuando de modos pesimistas. Ay, antes tenía, antes era, antes viví, antes no sé qué. Ahora salí del closet y todo está dañado. Y pues se la pasan diciendo que ya no tienen, ya está arruinado. Y básicamente están dando esos como latigazos, ¿no? Como en este negativismo de: yo lo perdí. Y del otro lado, pues la gente que piensa en el futuro son los optimistas. Ya vendrá, ya lo pondré, ya se acerca, ahí voy, etc. Y lo digo porque yo también pasé por mi propio proceso de crecimiento. Hace no mucho, de hecho, hice un video para este mismo canal donde me quejé de cómo la gente drag era una como suerte de amenaza para la cultura trans. Y en su definición por encima, la verdad es que sí hay por qué antagonizar a esos dos segmentos. Técnicamente, una persona drag se pone ropa, cambia su sexo género, luego se la quita y vuelve a ser quien era. Mientras que una persona trans se pone ropa y sigue siendo su sexo género, se quita la ropa y lo sigue siendo. Básicamente, una chica trans se quita toda la ropa y sigue siendo chica trans. Y en ese entonces me sentía muy amenazada por, y no es broma, verdaderas inseguridades de quién soy yo. Y mi aceptarme es algo que viene de modos muy, muy, muy recientes, y lo van a ver si encuentran mis videos de hace un año, donde me lo paso hablando de esta vida binaria con toda esta presión. Hoy en día, que me acepto más como hombre y mujer al tiempo, se acaba el insulto y vivo yo más como en el tono de:
veces lo que soy es lo que hay y la paso muy bien. Y en eso me parece hasta reprochable lo que decía en ese entonces, porque también digo, güey, al revés, está bien pinche cool que alguien tenga esa libertad de hacerse hombre y mujer una noche, quejarse de toda la sociedad con solamente su presencia, ojo, que no tienen que decir ni una sola palabra, y luego al otro día volver, porque además eso demuestra aún más capacidad de disidencia social. O sea, yo soy capaz de romper tus reglas a tal nivel que ni siquiera con decir y moverme logro que tú estés cómodo o cómoda. Y es una situación muy bella y es algo que además ojalá y más gente se pudiera dar el lujo de vivir, sean cisgéneros, sean transgéneros, sean bisexuales, sean homosexuales, heterosexuales, porque atravesar el género te da una libertad y una paz mental de no es una regla por la que me tengo que acatar obligatoriamente, lo estoy haciendo porque me da gusto y por consecuencia adopto lo que quiero de aquí, adopto lo que quiero de allá y lo mezclo. Así que les voy a compartir algo un poco especial porque estaba organizando mi casa un poco y me topé con una cantidad de documentos que tenía aquí guardados. Entonces vamos a la cámara y les voy a mostrar mis documentos de actas de presencia en eventos para que vean más o menos cuánto proceso se ha hecho. Y yo que tengo la suerte que se ha documentado, mucha gente habrá pasado por muchas experiencias en vida. Diploma por su participación en el taller de Ciudad Limpia, un diploma por aprender español, un diploma... ok, ¿esto de qué año es? Ecología, información, ok. Ahí ven, nerdo desde el 96, un premio por tecnología de la informática. Ay, premio de ortografía, ojo, Ofelia. En el 96 también fue a una escuela de pilotaje. Seguimos. Estos son los más entretenidos. Para que vean la cantidad de lugares, ¿verdad? Para que vean la cantidad de lugares donde me he dado presente para conocer gente. Y desde entonces, México Web 2.0 en Cancún. Reconocen al maestro Mauricio Pastrana de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados por el senador Javier Castellón Fonseca. Lo que antes era M. Pastrana, una constancia del Universal y Twitter. Una constancia. Esto, la Facultad de Artes y Diseño. ¿En dónde, güey? ¿En dónde, chingada madre? Ah, en la UNAM. Ah. Ay, bueno, cartas de recomendación laboral. Seguimos. Esto, todos son cartas laborales de Mauricio Guillizo y entonces Mauricio tal y Mauricio bla bla bla. Es un puntero de reconocimientos por haber ido a lugares. Y luego, ¿saben qué? Luego esto le sumo, ahí les va mi diploma de física. Espero que ahí se vea. Mi diploma, esto es en el colegio, el bachillerato internacional. Es como la escuela, por así decir. Y además, luego aquí esto es mi diploma de maestría. ¿Ok? Esta chingada madre es un pedacito de papel. Es un papel muy caro. ¿Y saben qué? Todo eso me vale gorro al lado de las 10 cosas que he aprendido siendo trans, viviendo LGBT y viviendo la vida que vivo hoy, acercándome con gente con la que antes no me dejaba chance de acercar y dándome además la capacidad de todo lo que pienso hoy, yo sé que en un año capaz y lo vuelvo a cambiar. Y eso es lo especial de ser quien soy, que me doy el chance. Y espero que ustedes también, y los invito, los quiero mucho. Déjenme aquí comentarios, les respondo sus preguntas y todas las cosas. Para Octavio, que pregunta acerca de partidos políticos, qué libros leo, las leyes de Newton, y si uso el cálculo integral y diferencial. Voy a responder la del cálculo integral y diferencial.
No uso en mi vida de adulto, pero sí uso mucho lo que me enseñó aprender a estudiar para poder hacer cálculo diferencial integral. Esa labor de estar en la noche, de chingarle, de hacer, de enfrentar un reto que no es algo en lo que te sientas cómodo o cómoda, ayuda mucho a aprender a lidiar con esas cosas en la vida. Para Axel, que pregunta si cuando un homosexual tiene una relación sentimental con una mujer transexual o transgénero, pasa ahora a ser bisexual o sigue siendo homosexual. Bueno, primero, en estos son los casos donde aplica el tratar de quitarle un poquito las flechas y los nombres a las cosas, ¿no? Porque si no te vas a hacer un 8 de, y entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora que soy bisexual, puedo salir con personas, etc. Dejando eso de lado, si estás saliendo como hombre gay con una mujer trans binaria, que respeta el binario, que no quiere que le digan hombre, que no quiere que le digan trans, que existe en estos casos, pues deberías entonces tú de asumir que si eres un hombre, estás con una mujer y entonces ya no eres gay, ¿no? Y podrías decir que eres bisexual, pero no eres una persona que está saliendo con hombres, porque si no, lo que harías es que esta persona trans se sienta que tú asumes que ella es él. Y entonces, si tú te pones muy fuerte en tu posición de, pues yo soy gay y yo solo salgo con hombres, pues ¿qué estás haciendo acá? Pues estás saliendo con un hombre que tú no entiendes bien. Eso en el caso de que sea una posición binaria. Yo creo que lo mejor es más bien asumir que lo que hay es cariño mutuo y no necesariamente importa qué es quién. ¿Para qué modo que me dice que se considera un hombre masculino, pero que de repente tiene momentos que siente curiosidad por dejar que sus amigas le pinten las uñas o se ponga tacones de algunos amigos que son drags, pero no lo hace para salir a la calle y demás? Y dice, ¿cómo puedo saber si entro en lo queer? Bueno, primero que todo, si tienes que pensar en qué eres, no entras en lo queer. Técnicamente queer es un, pues ya me despreocupo, puedo ser pájaro, avión, persona, no, es una posición post-identitaria, o sea, no estoy buscando poder saber si soy gay para que entonces, porque soy gay, puedo hacer estas cosas. Dejando eso de lado, yo creo que una definición identitaria de lo que estás viviendo quizás es más bien eres una persona travesti, que tratemos de, o sea, quítale el peso de que travesti está, un hombre travesti está como súper mal visto en sociedad. Salte de ahí. Y yo diría que pues es un güey que le gusta ponerse ropa chica y en 1000 personas así. Hasta podría decir que eres drag. De todos modos, mientras menos te preocupes por estas cosas, más entras en lo queer, si eso nunca te preocupa. Para Juan Lenis, que me dice, ¿te sientes bien o quisieras cambiar algo aún? Pues la verdad, yo tengo un pequeño arrepentimiento, que lo he dicho en varios videos, donde de haber tenido la fortaleza sentimental y emocional que tengo hoy, puede que no haya hecho tantas cosas para cambiar. Gran parte de mis cambios en su momento, cirugías, el proceso de hormonización y demás, comenzaron por yo tener una muy baja autoestima y muy baja aceptación de mi cuerpo. La ironía es que ahora que estoy en el cuerpo y me acepto, digo, no sé si las necesitaba. Entonces, no te puedo decir por dónde va, por dónde viene. Me encantaría hacer más cosas por temas de vanidad, pero son eso, es vanidad, es a lo mejor estaría... Todos queremos tener ese cuerpo fenomenalmente aceptado y demás, pero honestamente, en cuanto a mí... disforia o mi posición de aceptación o mi acercamiento al género va, no es, yo creo que me siento fenomenalmente bien y lo demás es ver cómo se pone mi cuerpo a medida que pasan los años y lidiar con eso. Que hey, pensar que el cuerpo de viejo se ve peor que el cuerpo de joven también es un poco despectivo en algunas cosas. Para David Cardona, que me dice que se considera un chico intersex o andrógino y apoya totalmente la teoría queer, y me dice, me encantaría que hablaras acerca de cómo la sociedad presiona en estándares binarios a ser del todo hombre o del todo mujer para ser aceptado. Bueno, evidentemente hay un gran impulso por lado de iglesia. En la iglesia, de hecho, dividen muy fuertemente los hombres por acá, las mujeres por allá, y más si quieres ser tomar una actividad como ya más activa, en cuyo caso hasta te limitan si eres mujer para muchas cosas. Dejando eso de lado, nuestros papás, el momento en el que nacemos, de hecho, antes de que vayas a nacer, ya saben si vas a ser hombre o mujer. Y está raro porque mis amigos hoy en día que están teniendo bebés me dicen, va a ser niña. Yo no sé, lo pongo en duda. Espera que crezca un poquito y te diga. Y así mismo es lo primero que se dice cuando nace un bebé, ¿no? Nace así como la escena tiene, pues ves un niño, sí, se va a llamar Luis. Ahora no están así. Entonces hay muchos momentos de presión. Un momento que me llama la atención verlo en acción es cuando hay una dinámica de pareja donde digamos que el niño
no necesariamente una pareja heterosexual. El niño no necesariamente está buscando que lo reafirmen de hombre, pero la niña o la mujer pide que el hombre sea muy hombre para que ella sea muy mujer. O sea, puede que si uno de los dos está inseguro en la situación de pareja, entonces arrancan a no, tú sé el hombre, tú haces estas cosas, no porque quiere que sea el hombre necesariamente, sino porque eso le reafirma su posición femenina a ella, o viceversa. A los hombres también les gusta que las niñas sean muy, muy, muy femeninas para que ellos se sientan muy, muy, muy hombres, porque están inseguros de su hombría, que no lo digo en el fin despectivo de deberías de ser más hombre, ver más backs, sino lo digo porque en todas las esquinas nos presionan a elegir hombre o mujer, aún en el ámbito comercial. Mis amigas lesbianas con cabello corto van a la peluquería o al estilista, les hacen un corte y les cobran el corte de mujer, aunque tienen cabello corto, y dicen qué injusticia. Entonces, aún con lo comercial, aún con la familia, aún con la sociedad, y si de por sí nosotros tenemos nuestras inseguridades del binario y nos las pasamos pidiéndole a todos que nos digan que soy linda, que soy muy mujer, que me hagan sentir mujer, esas cosas, pues es una cantidad absurda de momentos en los que nos crean la inseguridad del binario de género. Dejando eso de lado, mi defensa más útil y mi situación más bella fue cuando por fin acepté estar por fuera del binario. Es un momento muy reciente y comencé a pasar por la vida de pues sí, alguien en la calle me dice, pareces hombre. Yo pues, güey, pues, soy hombre y mujer al tiempo. Claro, qué bello que lo digas, ¿no? Y eso es muy bello porque le quita el insulto a la posición del que está defendiendo el binario de género, porque son como los caballeros del binario y aparecen en los comentarios de YouTube y esas cosas. Y para Pedro, que habla un poquito acerca de cómo se siente como una persona que usa masculino, pero tiene unos rasgos femeninos, está dando el cabello largo, pero se identifica como gay enfrente a la sociedad, no como transgénero, y no quiere comenzar a hablar del tema porque siente que le va a generar un poquito de presión. Y pregunta, ¿cómo me recomiendas responder que estoy cansada de fingir de ser alguien que no soy? Pues primero que todo, ten mucho cuidado con cómo formulas o cómo te sientes, porque me da a entender tu pregunta un poquito que sientes que es más cool ser gay que ser trans. Y ese tipo de cosas son las que llevan a divisiones, ¿sabes? Ese pensar, o que es más seguro ser gay que ser trans. La verdad es que en ambos casos ni debería de entrar ni salir por tu cabeza de preocupación el que ser lo que quieres ser es un problema, ¿sabes? Siempre tienes que entender que si te van a dar lata, el problema no está aquí, sino está allá. Y encima de eso, cuando comienzas a salir del closet como trans y demás, mucha gente tiene unas ideas de la gente trans. Entonces van a pensar que vas a llevar unos tipos de actividades que no necesariamente son verdaderas. Por ejemplo, la gente trans en la trans norma se le pide que sean o muy masculinos o muy femeninos, que es algo un poco tonto. Y tengo muchas amigas trans tomboy y amigos trans femeninas o femeninos, perdón. Yo digo, si tienes dificultad, voy a perdonarte el tema de que es mejor ser gay que ser trans, esas cosas. Yo digo que mientras menos te preocupes por lo que eres mejor, mientras más lo aceptes y lo digas, pues sí, y demás. Y en últimas, el karate verbal que te recomiendo usar, y lo digo con mucha gente, es que uses el tema de esta es mi moda. Así es como me gusta a mí. No, o sea, que pues me gusta, qué pedo, ¿sabes? O sea, a ti te gusta desayunar a tal hora, pues a mí me gusta ponerme ropa de estas formas, ¿no? Y mientras más te apropies de lo que en los ojos de los demás es una debilidad, como una fortaleza tuya, ¿sabes? Como yo, sí, pues claro, yo soy el chico que se viste como mujer, problema, ¿no? Este tipo de cosas. Mientras más te adueñes un poquito de lo que se supone son carencias, más fácil te va a quedar presentarte con los demás y vivir una vida donde te despreocupas por estas cosas. Y en últimas, la verdad es que tenlo por seguro que el solo presentarte y no darle opción a la gente, ¿no? Va a hacer que pues pueden patalear, pueden gritar, pueden decirte misa, pero no te van a cambiar. Y en últimas, seguirás tú con tu vida y podrás desarrollar lo que quieres hacer. Para Vitaly, que todavía me dice que sí, hoy en día me sigo preguntando el por qué, que es algo muy normal que le pasa a las chicas trans, y supongo que a la gente gay, la gente que sale del closet, tiene que decir, ¿por qué a mí? No, el latigazo. Nací con todo mal en el cuerpo, que no es. Pues primero que todo, ya que me percaté que todos los temas del achaque trans, no, es que la nariz es muy masculina, es que el cuerpo es que soy muy alta, no sé qué, Lola, no son para nada relacionados con ser trans, porque hay muchas mujeres cisgénero que pasan por exactamente lo mismo. Es que soy muy alta, es que soy más demás, sino es que
tienen que ver con el lidiar con un estándar de belleza femenino irreal que nadie cumple, ni siquiera, y por fe de experiencia propia, la gente que es modelo siente que no cumple con el estándar de belleza, o sea, se sienten feas todavía. Cuando ya logré desconectar esas cosas del tema de ser trans, y del otro lado, cuando logré desconectar un poquito el que ser trans es una debilidad, se acaba el porqué. Hay muchas cosas fenomenalmente bellas que he vivido y que he aprendido por ser trans. Toda mi vida, de hecho, se formó un poquito alrededor de crear una persona, darme poder para poder hacer lo que quiera hacer, etc. Y ahora que soy trans puedo decir, güey, y me tocó aprender una cantidad de cosas que no mucha gente se expone a porque no se dan el lujo de cambiar su género y de cambiar su sexo o de cambiar su posición en la vida y viven atrapados en lo que diga la sociedad. Entonces, yo ahora no tengo la pregunta por qué, porque siento que es un regalo, siento que ser LGBT es lo más cool que hay y siento que mi vida abierta se presta para muchas cosas más que se hubiera prestado si nunca hubiera abierto el estándar de sociedad y estas cosas que son difíciles o imposibles de mantener. Y dejando eso de lado, te recomiendo, si de verdad quieres rascarle y encontrar con un motivo, hay psicólogos y psicoanalistas, te puedo recomendar con psicoanalistas, échate una pasada por danielacruz.mx, quien ve el tema de género y te puede ayudar un poquito a descubrir el porqué. Capaz si lo que tienes es un deseo de cancelar y anular tu vida anterior, olvidarte de quién eres y ahora quieres ser quien sea y no importa si es mujer. De hecho, si es mujer es mejor porque es aún más lejos. Y eso puede pasar mucho entre las chicas trans que, por ejemplo, andan por la vida diciendo ojalá que nadie se entere de mi vida anterior, que no me descubran, que no sepan, porque quieren negar un poquito lo que eran antes o tienen esa inseguridad de esa persona que antes era horrible. Yo le tengo mucho gozo a mi vida antes de la transición y ten en cuenta que mi transición también es muy diferente porque yo viví como hombre ante todos los casos y luego transicioné. Hay gente trans que nace y toda la vida se sintió del mismo género o sexo y más bien simplemente alinean su cuerpo por modos de modificación vanidosa, entre comillas, porque no siempre es por vanidad, con lo que se sintieron. Y en ese caso el porqué puede ser completamente diferente. Yo insisto que es mejor enfocarse en lo bello. Esto me está haciendo feliz. Pues, ¿cuál por qué? Más bien es aprovechemos que me hace feliz y hagamos más de esto. Y ojalá la gente se pudiera dar el chance, así sea por una semana, por un día, por un año, de vivir el género del otro lado para que sientan un poquito lo que es ir, volver. Es muy bello. Para José Dávalos, quien me pregunta qué es una persona cisgénero. Cisgénero es alguien que no es trans, básicamente. Hay un video por ahí donde explico más a detalle qué hay. Y luego me dice, me declaro abiertamente bisexual, pero la sociedad me hace sentir como si fuera gay y no tengo oportunidad de una relación con una mujer. Bueno, la gente bisexual vive bajo el bullying cisgenerista de que tienes que adherirte al binario. Y está bien, puedes ser gay, pero entonces solo sales con hombres si eres niño y solo sales con mujeres si eres niña. Y es fenomenalmente tonto. Yo siento que eso lo hacen porque si tú de repente dices soy bisexual, les rompes a ellos su paradigma y los haces a ellos sentirse inseguros de pues a mí capaz sí me gustan los hombres y las mujeres también, pero no lo quieren pensar. Y por consecuencia, entonces se varan en el no, mejor tú no hagas las cosas que me hace sentir a mí mal. Yo, como dices en tu pregunta, me queda claro que es muy normal que la gente actúe así, sobre todo porque venimos de una sociedad que cree en la represión y todos esos valores que nos pone la iglesia encima, que si nos gusta algo es mejor que no lo vivas. Y además están también justo queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Tú no te preocupes, la gente bisexual me parece que la pasa muy bien. Es como la gente pansexual, que también piensa un poquito en la gente que no necesariamente está en el binario, que ya comienzas tú a pensar un poquito en quiero a esta persona sea como sea, quien sea. No te pones a pensar en es que soy hombre y ella es mujer, pero yo soy gay. Entonces ahora las leyes del gay no me permiten que yo piense en mujeres. Perdón, más bien tú date el chance y listo. Y eso justo es lo que mucha gente no quiere que tengas en la cabeza porque rompe con su seguridad. Bueno, yo soy Ophelia Posada, of course, en Twitter, y déjenme más comentarios. Ahí los quiero mucho. Escríbanle a @osesgenial, OZZesgenial, quien está editando los videos ahora, o Yare Saavedra, ya Ares, con quien la hago muchos videos en la semana y esas cosas, y la pasamos muy bien, para que les comenten también de cómo ven los videos, y nos vemos la próxima semana.